сойдет с ума в этой комнате. Как бы не сойдет с ума в полной темноте. Путается волоса, больной голос мой, больной голос мой, больной голос мой. Как бы не сойдет с ума в этой комнате. Как бы не сойдет с ума в полной темноте. Путается волоса, сорванный голос мой, сорванный голос мой, сорванный голос мой. Камни дотронутся с виду, камень на колосом веет душу по комнате. Из угла в угол горести, ты проси мои помыслы. Сердце резано розами, убегаю от голосов, снова спрятав под волосами глаза. Приду понять, пытаюсь, да кто тут не прав. Быть собой мне снова страшно, вдруг снова не та. Обидно до слез, на меня менять уже поздно. Я под ногтем заноза, достань меня, выкинь снова в мусорный бак. Как бы не сойти с ума в этой комнате. Как бы не сойти с ума в полной темноте. Кутается волос, но сорванный голос мой. Сорванный голос мой. Con derecho a la libertad. Entraron hombres. ¿Qué clase de hombres? No sé, pero se están llevando el bidón. Mira, aquí fue donde vi que estaban arrastrando los botes. Ya veo. Debieron ser del pueblo cercano. Ellos nos roban casi todo el tiempo. Vámonos. Rápido. Aguarda. ¿Por qué estás aquí? Para hacer la transición. Yo vi todo. Lo distrajiste a propósito. Dime por qué estás aquí. Vine por mi madre. Quiero sacarla de aquí. No hay problema. Llévatela. No me quiero ir. Mamá. No quiero. Mamá. No quiero. Mamá. Hijo, no quiero irme. Mamá, escúchame bien. Mamá. No iré a ninguna mamá, parte. Mamá, son un fraude. Lo que dicen son tonterías incluso desde el punto de la física no, básica, mamá. No me toques. Mamá. No me toques, escucha, por favor. No escucha, me quiero ir. Son un fraude, mamá. No me toques. Tienes por que favor, escucharme, no me mamá. Daño. Son solo una secta. ¡Confié en ti! ¡Me mentiste! ¡Me engañaste! ¡Me engañaste! Todo es legal. Según el papeleo, venden terrenos. ¿De 100 por 1000? Sí, incluso por 10. No hay ley que lo prohíba. Ahora multiplícalo por 48. Tenemos que vigilar a Sivert. Ver a dónde se teletransportó. ¿Puedes quedarte hasta mañana? Vika, Ilia. Ilia. Oye. Deja que duerma. No lo molestes.
Me parece que lo principal es que investigues su ubicación. Sí, es cierto. ¿Luego qué? Pica, hay unas 30 personas ahí adentro de las que nadie sabe nada. Es muy difícil ayudar a quien no quiere ayuda. Hubo un tiempo en que tenía miedo de que mis padres descubrieran dónde estaba o qué tenía. ¿Significa que estuviste en una secta? Algo así. En los Emiratos. Una secta para chicas. Me fui después de estudiar para tener una buena vida y más de un año de felicidad. ¿Por eso estás con Kirill? Bueno, él me sacó de ahí. Me ayudó con los documentos de la empresa de seguridad. Fui a la Facultad de Derecho. Creo que es como mi padre. Ah, ¿qué pasó? Bueno, creí que tenían una relación. ¿Qué? Oh, oye, no. ¿Acaso tú no podrías tener una relación? ¡Qué estupidez! No, para nada. No, jamás. ¿Por qué pensarías en ello? Lo que pasa es que no soy muy buena con las relaciones amorosas. Ajá. Creo que te entiendo. Últimamente he tenido problemas. ¿No se habían reconciliado? Vika, ¿puedo besarte? ¿Por qué me preguntas? Bueno, porque uno debe comentar eso y entonces yo no quería. Fue normal su teletransportación. Gracias, Andrew. Será rápido. ¿Cómo estás? Kirill, hice lo mejor que pude. Gracias, señor. ¿Quién diría que ese imbécil cumpliría su propia condena? Yo ya entiendo. Escribí un informe. Disputa doméstica, conflicto acabado, partes reconciliadas. Pero alguien debió presionarle mucho para que recordara todos los detalles. Sí, lo entiendo, lo entiendo. ¿Y ya? Te lo advertí. No es la primera vez que tu empresa está en el radar. Mi empresa sabe hacer su trabajo. ¿Quién te pidió que hicieras eso? ¿Sabes que solo este año hay 1,500 personas perdidas? ¿Crees que no los buscamos? ¿Sabes por qué ni siquiera alcanzaste el rango de sargento? Por tu estilo de vida anarquista. Eres como la mecha de cada lugar. Siempre acabas encendiéndote. Yo soy quien siempre tiene que limpiar, Kirill. Lo felicito. Ya no lo hará. Al menos en 7 años. ¿Es todo? Sí. Abre.
Porque usa una de estas. Consume gasolina como tractor. Las piezas son difíciles de conseguir. El impuesto a pagar es elevado. Escuchen, la mía acelera mejor. Las reparaciones se consiguen fácil y jamás me ha parado la policía. Tampoco creo que la policía lo detenga. Escucha, ¿por qué no esperas en la carretilla? ¿Por qué? Pensé que si pasaba algo, la policía debía estar aquí. ¿Sí pasaba? Está bien, está bien. Oigan, jóvenes, acompáñenme. Llegaron los jóvenes que invitó. Que pasen. Bata. Aquí está el líder de la secta que se hace llamar Sivert. Como pueden ver, Sivert no tiene las creencias que les impone a sus adeptos. ¿Qué quieren? ¿Gustan un tour? No, no, tenemos que hablar. ¿Algo de beber? No. No. Sí. ¿Ginebra, whisky o martini? Whisky. ¿A qué se debe su visita? Caminemos. Sabemos lo que hace. Y está grabado en video. ¿Me grabaste? ¿Por qué? Para mostrarle a sus adeptos. Pues muéstrenles. ¿Por qué vinieron a verme? Ya grabamos, vámonos. Espera, ¿no te da vergüenza? ¿A mí? ¿Por qué? ¿Pero cómo engañas a la gente? No, no, no estoy de acuerdo contigo. Ah, ¿y qué hay de la camioneta de afuera? A ver, no saben qué es lo que vendo. Vimos los documentos. Yo no vendo terrenos. Esperanza es lo que vendo. Entiendo. ¿Nos vamos? ¿Algún problema? Dirá que la gente está vacía por dentro y él se encargó de llenar ese vacío. Aparenta ser bueno. Exacto. Hablen con ella primero. De acuerdo. ¿Y qué hay de esa chica llamada Dasha? ¿A ella también le está llenando ese vacío? ¿Es un impulso correctivo? ¿Hablas de ella? ¿A qué viniste? ¿A salvar a su madre? ¿De la soledad? De eso me encargo yo. ¿Y quieres que te agradezca? ¡Tranquilízate! ¡Tranquilo! Déjenlo, tranquilo. Gracias por ser buen hijo. Muchas gracias. Nos vamos. ¿Sigues allá? Supongo que hemos acabado. Sí, llévatelo. Y date prisa. Aquí están las llaves. Está en el tercer piso. ¿Cuánto dices que vale ese canal? ¿Merece la pena? Porque así como nos encontramos... Nos tocó al tercer piso. Ah, iré por un café. ¿Llevas tres? ¿Reventarás? ¿Me estás cuidando? ¿Debería ir a denunciarlos? Subamos primero para hablar de ello. Hola. Hay organizaciones especiales. Debes rellenar un formulario de solicitud. Claro, salir de una secta es algo complicado. Bueno, mira esto. El proceso para sacar a una persona de una secta incluye establecer la comunicación con los seres queridos y estudiar los materiales, reunirse en un entorno seguro... Déjalo que camine. Sasha, ¿por qué viniste? Te había dicho que no. Quiero ayudarte. ¿Crees que no estoy preocupada o qué? Camina, no te quedes ahí parado. Creo que necesitas enfocarte más en ti.
¿Cómo? Eres una gran arquitecta. ¿Y eso qué? ¿Y tu proyecto? No lo descuides, vas bastante bien. No lo he dejado. Quiero continuar, pero no en Rusia. Incluso irías conmigo. ¿Ya me lo has preguntado? Siempre decides por los dos, ¿no? Solo vivamos nuestras vidas y... ¿Quieres romper ahora? Sasha, ya rompimos hace un mes. Solo que no me di cuenta. ¿Y ahora? Y ahora lo sé. Sasha, lo siento. Sabes, es difícil para mí hablar de esto. Ahora escucha y no me interrumpas, ¿de acuerdo? Nunca hemos hablado de lo nuestro, nuestra relación. Y sé que es mi culpa, pero de repente me di cuenta de que tú creaste nuestra conexión, que seamos la pareja perfecta. Mira, estás en un momento difícil, es normal. ¿Lo ves? Volviste a interrumpirme. Disculpa, lo siento, lo siento. Sasha, ya no te amo. No sabría cómo explicártelo. Perdón. ¿Ibica? Oye, ¿y dónde está Sasha? Se fue. ¿Cómo supo que estaba aquí? Me envió un mensaje. Me pidió que no te dijera nada. No sabía. ¿Qué no sabías? No lo sé, Anton. ¿Ibica? Está arriba. Entramos a propiedad privada. Nos denunciará por intentar robar en su propiedad. Esto se acabó. ¿Entonces dejarás todo? ¿Y mi madre? No lo sé. Me voy. Debo sacar a Kirill. ¿Y yo qué? ¿Y tú? No lo sé. Puedes preguntárselo a tu novia. Rompimos. ¿Cuándo? Hoy. Volverán mañana. No, fue el final. ¿Y la última vez no lo fue? Tomé la decisión. Tú lo decidiste. ¡Qué fuerza de voluntad! Entiende que no he dejado que nadie entre en mi vida por años. Confiaba en ti. Pensaba que tú... Que tú... Está bien. Perdón, vendré más tarde. ¿Qué pasó? Escuchen, cuando estábamos en la secta, tomé una foto de la lista de miembros. Hay apellidos y sería fácil dar con sus familias. ¿Qué quieres decir? Por aquí. ¿Qué es lo que quieren? No me voy a ninguna parte. No, no me voy. No me voy. A nuestra redacción llegaron personas cuyos familiares viven aquí en un antiguo campamento infantil. Sus familiares están convencidos de que sus seres queridos están en una secta. Aquí están mal alimentados, reprimiendo su voluntad y abusando mentalmente de ellos.
Tal y como cuentan sus familias, las que una vez fueron personas vivaces, ahora son completos extraños. Se distanciaron de sus familias, empezaron a pedir préstamos, a vender propiedades y posesiones para mantener la secta. ¡No te acerques! Mamá, vámonos. ¡Aléjate de mí! Mamá, escucha, no van a volver. ¿Entiendes que son estafadores? Son solo Díaz y Bert. Tengo un video, mira. Estás mintiendo, no te creo. ¿Sabes por qué se fueron? Porque estamos listos. ¿Para qué estás lista, mamá? Solo sacan dinero de los solitarios. Gente como tú, lo sabes. Los encontramos y por fin podemos presenciar el reencuentro con sus personas más cercanas. Prisionero Kirill, afuera. Te vas. Genial. Veo que te alimentaron bien aquí. Te guardé algo. ¿Traes un recipiente? ¿Vinieron por mi bendición? Sí, hay un pan en la bolsa. Oh. ¿Y tu mamá? Mejor con los especialistas, pero... ¿Se siente mejor? Bueno, la dinámica es positiva, pero... salir de una secta no es rápido. Los Libertas están en su apogeo. Freedom. ¿Qué? Así es como llamamos ahora a la aplicación, porque freedom significa libertad en inglés. Anton lo inventó. Mira, estás sentado en un tren, ves a un hombre afgano discapacitado, por ejemplo. Le tomas una foto y la subes a la aplicación. Sí, y también usa geolocalización. El algoritmo lo compara con la base oficial, con los que se buscan. Y si coincide, va a la policía. ¿Qué opinas? ¿En serio? Suena bien, pero no tiene sentido. Y esta idea se me ocurrió en Daguestán, pero cuando pasó lo de mi madre, bueno, lo concluí. Todos están buscando a alguien y estas personas están entre la multitud, solo que a veces es difícil verlos. Tenemos una nueva oficina, como soporte de la aplicación. Básicamente es lo mismo, pero sin máscaras. Sí, 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 a eso voy. Nuevos uniformes. Miren, toma, toma. Toma y toma. Bien. ¿Entonces vienes? Perfecto, excelente. ¿Qué tienes ahí? Un momento. ¿Qué mandarinas? ¿Estamos en un hospital? Helados, galletas. No. Vamos, déjame probar. Ten un poco de esto. Vamos, dale algo a Kirill. Sí, sí, sí. Muy bien. Déjame ver. Sí. Toma una. Toma uno. Ah, vaya. Sí, pero solo una, ¿eh? Прощай. Я больше не увижу твоих глаз. Прощай. Целуй меня, как будто в первый раз. Прощай, я в тебе, ты во мне запуталась. Прощай, идет последний дождь, и он для нас.
стомат. Время летит домой. Эй, давай попробуем не влюбляться. Да не, этот план какой-то плохой. Время расставаться. Время сжигать мосты. Но я вернусь обратно. А ты только жди. Время расставаться. Время лететь домой. Давай попробуем не влюбляться. Да нет, этот план какой-то плохой. Время расставаться. Время сжигать мосты. Но я вернусь обратно. А ты... Только жди. Прощай, я больше не увижу твоих глаз. Прощай, целуй меня, как будто в первый раз. Прощай, я в тебе, ты во мне запуталась. Прощай, идет последний дождь, и он для нас. Эй, время расставаться. Время лететь домой. Эй, давай попробуем не влюбляться. Да нет, этот план какой-то плохой. Время расставаться. Время сжигать мосты. Но я вернусь обратно. Но ты...